El agua el día de ayer había aumentado y la gente de la zona estaban asustados, incluso no han dormido para ver, porque anteriormente fue afectado la zona de la isla baja, por eso era el temor, como el agua se había salido y a veces las autoridades ni nos hacían presente, eso era la más indignante también. En el transcurso de las últimas horas, ¿ha llegado alguna autoridad por ese lugar? Mira, el día de ayer he estado coordinando con la señora alcaldesa y cuando llamaba a su RPM me decían que estaba por la zona de Lunahuaná, por Catahuasi. Luego comuniqué con uno de sus asistentes y se comprometió para hacer una inspección de trabajo hoy día. Porque en verdad necesita de alguna forma darle apoyo acá en esta zona, porque si esto continúa, la crecida del río va a afectar. Ya afectó, ahorita ya afectó a varias parcelas, ya el agua ya entró a sembrío de maíz, de manzana, ya afectó. Y el temor es que si este ramal que estamos viendo rompe, afecta a la población de Isla Baja. ¿Este ramal va a dar a la... al pueblo donde nosotros, justamente salgo de mi casa? Ya eso es una novedad. Porque... ¿Cómo han pasado la noche ustedes? Nosotros hemos pasado y pues así como te dice, con ese temor de que se venga el agua, pues, señor periodista, y eso era el temor de nosotros, por eso justamente estamos en eso de las comunicaciones con el alcalde, para que cualquier apoyo pueda venir, o no sé, aunque sea alambre, otro sino para colocar alambre con malla, ¿no? Claro, malla. Puede hacer el trabajo de acá la gente misma, pero... Usted quedó, señor alcalde, venir el día de ayer a las 6 de la tarde. Sí. Y reunimos a la gente, todo, a ver para qué, no, qué información para al menos recogernos de usted, pero quedaron por hoy día a las 7, pues la gente todavía no sale. Ah, eso es periodista. Entonces, el apoyo urgente lo que acá se necesita son por lo menos mallas, ¿no? Maya, la población está dispuesta a poner la mano de obra y las autoridades que ponen las mallas. Por lo menos acá, por lo menos para empezar esto, para que esté algo seguro, señor periodista, acá lo que se necesita es maquinaria. Porque anterior, como le vuelvo a repetir, anteriormente, no sé, el gobierno regional ha dispuesto una maquinaria cuando el río estaba seco, porque el año pasado acá el agua ha salido, incluso en ese entonces estaba usted vino el año pasado, cuando acá estaba en ese cargo el ingeniero Yona. Incluso yo le he escuchado decir que vamos a poner algo de 80 metros de enrocado para que, porque esta zona es muy peligrosa. Pero no se puso nada. No se puso nada, eso fue una mentira. Y simplemente vino una maquinaria que más le he visto parado acá en esta ribera de acá, de la orilla del río, que trabajar. ¿Que no estaba parada nada más? Yo le he visto la mayor parte parada, pero se venía a hacer un dique, pues, una indicación de un ingeniero para sacar el río, o sea... Su cauce del río es por allá, 50 metros más a la profundidad. Este no es, sino que ahí trabajaba y ya dice que había terminado y de pronto se lo llevan la máquina. Y esto no duró pues ni 2 días. Y colapsó, no sé, a cargo de quién estaba esa maquinaria, a cargo de quién era el... Ahora, este brazo de agua está amenazando directamente a la población. Este brazo de agua está amenazando directamente a la población. Nosotros más vamos por la población porque... Ahí está el ser humano, todo, pero por eso justamente esta es nuestra preocupación.